Entre los bellos lugares de España, algunos, por su excepcional encanto, parece que han sido más agraciados por la naturaleza. En medio de este paisaje quedan recuerdos de pasadas grandezas y aún encontramos antiguos y nobles caserones en total estado de abandono. Las gentes de estas tierras, quizá por su apego a normas clásicas, se encuentran algo aisladas de las modernas técnicas que se aconsejan aplicar en estas explotaciones. Aún vive gente que quizá por falta de medios o por su aislamiento voluntario no conoce el bien hacer y esto le ocasiona grandes perjuicios. Vamos a mostrar aquí algo de lo que todavía se hace y que desde luego no se debe hacer. Son procedimientos perjudiciales, negativos, que indiscutiblemente conducen a un resultado antieconómico. El Servicio de Extensión Agrícola pretende llevar a estos lugares enseñanzas, normas y ayudas para resolver el problema actual. Busca con sus consejos el bienestar social y económico de estas sencillas gentes. Quiere incorporar los modernos procedimientos técnicos a las tareas de estos agricultores y ganaderos. Todo en beneficio de una mejor y mayor producción. Intenta evitar que estas escenas que vemos puedan continuar practicándose. El modo de ordeñar influye mucho en la cantidad de leche obtenida. El ordeño defectuoso disminuye esta cantidad y puede ser origen de enfermedades en las vacas. Es preciso que el ganadero atienda especialmente a la ubre, que constituye su fuente de ganancias. La vaca come. La vaca no descansa en sus funciones de producción de leche. Mientras más tranquila esté la vaca, mejor será la digestión y el aprovechamiento de lo que comió. Las ubres resultan a veces dañadas en la primera edad de la vaca por la nefasta costumbre que tienen las terneras de chuparse. Pero expliquemos el proceso de fabricación de la leche. La ubre está dividida en cuatro compartimentos, en cuatro cuartos separados entre sí. He aquí un corte esquemático de la ubre. Tenemos ahora un corte transversal de la misma. En cada compartimento o cuarto hay infinidad de alvéolos, los cuales, unidos a un conducto, forman una especie de racimo llamado lobulillo. Estos lobulillos, reunidos por medio de otro conducto mayor, forman un conjunto de racimos llamado lóbulo. Sigamos viendo por dentro el funcionamiento de la ubre. Las células de los alvéolos segregan gotitas de grasa que van a parar a una cavidad llamada cisterna de la leche. Esta cisterna se comunica con la cavidad del pezón, cuyo orificio de salida está cerrado de tal modo que impide la salida de la leche entre cada dos ordeños. Cada uno de los cuatro compartimentos funciona independientemente y los dos anteriores pueden a veces estar menos desarrollados. La producción de leche requiere que un amplio riego sanguíneo llegue a la ubre y la sangre sobrante es recogida por unas gruesas venas superficiales llamadas fuentes de la leche. Para que baje la leche a la ubre hay que apoyarla. Cuando esto se hace, los nervios de la ubre mandan una corriente nerviosa, un mensaje al cerebro, el cual segrega una sustancia que circula por la sangre y que al llegar a la ubre hace que los músculos que rodean los alvéolos se contraigan y suelten la leche. La acción de esta sustancia dura 5 o 6 minutos y el ordeño debe hacerse en ese tiempo. Cuando el animal se asusta o inquieta por cualquier motivo, se interrumpe el mensaje y unas glándulas del animal, excitadas por su cerebro, segregan una sustancia de efecto contrario que no deja bajar toda la leche. Las vacas tienen que estar en ambiente tranquilo y evitar que otros animales las inquieten.
debemos intentar en el ordeño hacer una imitación del recental al mamar. Los terneros comienzan dando golpes con el morro y la frente contra la ubre, al tiempo que con la lengua humedecen los pezones para ponerlos turgentes. Luego, mientras maman, tampoco dejan de dar golpes secos que mantienen la turgencia. En algunas zonas de esta región, el Ministerio de Agricultura ha creado explotaciones agrícolas de tipo familiar. Su carácter, moderno y funcional, pretende ayudar a los agricultores de estos lugares. También el Ministerio dotará a estas gentes de ganado más selecto. Pretendemos ahora explicar las más elementales normas higiénicas sobre el ordeño manual. El ordeñador, que debe ser siempre el mismo, se acercará a la vaca hablándole, pero sin dar voces, no haciendo movimientos bruscos, siempre por el mismo lado y usando ropa limpia para estos menesteres. Debe colocarse en una postura cómoda y segura. Con un paño limpio, humedecido en agua y cloro, comenzará dando un suave masaje en la ubre de la vaca para apoyarla. Y antes de empezar a ordeñar, el ordeñador debe secar bien la ubre del animal y sus manos. Conviene empezar ordeñando uno o dos chorros de cada pezón en una copa o vaso para comprobar si la leche tiene coágulos. Si los tiene, indica que la vaca puede tener mastitis y conviene ordeñarla la última. Si no, debe ordeñarse enseguida. Existen tres procedimientos de ordeñar. Ordeño a pellizco, tomando el pezón entre el pulgar y el índice y haciendo una tracción suave a lo largo de la ubre. Se emplea con vacas que tienen el pezón pequeño o en los primeros ordeños siguientes al parto. No es un buen procedimiento. Repetido, puede dar lugar a enfermedades de las ubres. Otro sistema es el ordeño con el pulgar, que consiste en coger el pezón entre el pulgar doblado y los restantes dedos, comprimiéndole entre ellos para originar la salida de la leche. Este procedimiento suele emplearse rara vez. Es doloroso, forzada la postura de la mano y causa cansancio en los animales. La forma más conveniente es la de mano llena. Lo explicaremos más claramente. Se sujeta el pezón por su base entre el pulgar y el índice sin apretar los dedos. La leche bajará a la cavidad o hueco del pezón. En el segundo tiempo, índice y pulgar apretados cierran el seno del pezón, a la vez que los restantes dedos se van cerrando. En el tercer tiempo, todos los dedos comprimen progresivamente el pezón, haciendo salir la leche. El buen ordeñador tiene que mover las manos en igual forma, sin hacer más fuerza con una mano que con la otra, pues puede dar lugar a que se hagan las ubres desiguales. Si no se termina al mismo tiempo con un pezón y con el otro por ser la ubre defectuosa, se seguirá apretando el pezón que se agotó antes. Al concluir, se da un masaje para sacar las últimas porciones de leche, que son las más ricas en grasa. La leche conviene depositarla en vasijas especiales, totalmente higiénicas, y controlar pesando el contenido de cada una. Entre el ordeño de una vaca y otra, es preciso lavar bien los útiles empleados, enfriar la leche si es posible y lavarse igualmente las manos. Estas reglas que se aconsejan para un buen ordeño no exigen mayor trabajo ni más alimento, pero aseguran una mayor producción de leche.
Para conseguir una mayor higiene en el ordeño y una mejor calidad en la leche obtenida, hemos dado estas elementales normas a seguir y que, en definitiva, beneficiarán económicamente al modesto agricultor.